este calabozo se pelaron. ¿Cómo les va, mis periodistas, defensores, acusadores? Ay, qué bella esa llamada con Arán. Pero este show tiene que continuar, así que pregunto yo, ¿dónde andará la suma tramoyera? Aquí estoy, Cenilda, y vine con lentejuelas y fucsia, como el sábado es la presentación a la prensa y están repartiendo las bandas. Yo de verdad quiero mi banda, la número 25. No, ya yo domino el piso y los tacones. ¡Qué bello ese trapo, mami! Ajá. Vente para acá. Déjame, muy al estilo desfile de gala, por favor. No te estabas congelando con este frío. ¡Ay, horrible, mamita! Yo también, mami. Le voy a agradecer... ¿Qué estado de la gala? Les voy a agradecer los del estudio, por favor. No me estén dejando ese poco papel estirado porque estoy harta de recoger. Y ni pitillos. ¡Ay, por cierto! ¡Tenemos más morras! ¡Ay, Dios! Está buenísimo. Por ahí está el chacalito ya preparado para esa mazmorra. Papá, ¿no me vas a saludar? Ven para acá. Besito, besito, besito. ¡Eso! ¡Vamos! Me encanta. Para allá. De una vez para allá que me fue de Toribio. Vamos con el primer caso. Hasta Maika Nazoa. Bueno, traigo hoy a esta mazmorra a Antonio Banderas. Ustedes recordarán que yo les había dicho desde el año pasado que este señor en el Festival de Cannes andaba con una misteriosa rubia bailando y no sé qué, y todo el mundo lo criticó y tal y tal. Y este, el tipo siguió con la rubia hasta por aquí los defensores dijeron que no, que eso no era así, que él estaba con su esposa, que no sé qué. Porque fuiste tú lo que dijiste, profesor. No entiendo eso. Ajá. Bueno, entonces resulta porque como dice que la fábula se de la separó de Melanie, la dejó, le montó los cachos con la rubia esa y sigue con ella. Lo vieron todos en la Costa Azul francesa. ¿A dónde? En la Costa Azul francesa. ¡Hola, la! Bote paseando y luego se bajaron, bailaron, tomaron. Gozaron, pues. Y después gozaron. Se volvieron a montar en el bote y se fueron a un lugar desconocido. Ay, yo me fui para Choroní, un peñero. No solamente eso, sino que el tipo anda como vuelto loco porque ahora vino para Miami a promocionar la última película que hizo, The Expandables. Mejorando ese inglés. Imprescindible, se llama en español. Bueno, entonces resulta que le echó los perros a una de las animadoras del programa de la televisión en Miami y además le dijo en el oído, mira, ahora que estoy soltero soy más peligroso. Yo puedo hacer pipí porque esta casa está sinvergüenza de este tipo. Así que para la mazmorra y que lo condenen por ir vagabundo. Ay, no, mira, este caso me recordó así cuando me monté un peñero para Choroní con Toribio, los dos. Yo igualita. Me bajaba conmigo y me volví a montar el peñero así, iba de parecía Sofía Vergara, tú. Que comió guacuco todo el fin de semana. Catalana, ¿viste? Catalana. Aquí se defensa de este caso. Bueno, yo voy a decir vámonos para la mazmorra. Hasta donde yo sé, no había sido Melanie Griffith la que lo dejó a él. Y este hombre, perdón, señora Nazoa, ya estudió su lección de inglés. Él no tiene derecho de recuperar su vida, pues después que terminaron. Entonces, bueno, tiene que enamorarse nuevamente. Bueno, pero que se decida, está con la catira, con la otra. Bueno, está, pero usted está diciendo, perdón, usted está diciendo que está con la misma catira todo el tiempo. Bueno, entonces el hombre está siendo fiel. Y para que viene para Miami a echarle los perros a las animadoras. Ajá, que dice hablando sobre esto. Primero, habría que haber vivido en esa casa del matrimonio Antonio Banderas con Melanie Griffith para saber qué fue lo que pasó realmente y quién produjo o quién detonó la relación, ¿no? Yo sí sé eso, pero, porque tengo una comadre trabajando allá. Pero después de eso, me imagino, te mandó un WhatsApp, ¿no? Ajá. Pero después de eso, en este momento, Antonio Banderas no tiene una relación formal con nadie y está en plena libertad de flirtear con quien le provoque. De acostarse con quien quiera. Claro, entre otras cosas. Mira, sí, mi comadre me mandó un WhatsApp de eso y me dijo... Un WhatsApp. Y me dijo que esa gente se peleaba, que estaba bravísima, que esa gente no se quería el ya. El palitraque. ¿Quién dice que la catira es la relación formal del caballero? Claro. Ay, por favor, todavía no lo sabemos. Pedro Padilla. Enfoquen. Ajá, porque ustedes saben que nuestro compañero nuevo... Jesús de Alba parece que está marcando tendencias. Veanle la ceja a Pedro Padilla. Ay, pero déjenle la ceja a Pedro, vamos con el caso. Además de eso, te voy a decir una cosa, Tamaica. Mientras...
No, chico, mira, a lo que iba. Antonio Banderas. Mientras no se compruebe lo contrario y el hombre no esté atado, que esté esposado con la mujer, con la catira, pues él puede hacer con su vida lo que le dé la gana. A ver, súmate. Mira, voy a copiar la palabrita del señor Orlando Suárez. Efectivamente, es verdad lo que dice Daniel Uzcategui. Quien mandó palca fue la señora Melanie Antonio Banderas. Eso es verdad. Eso es lo que dicen los tabloides y los periódicos faranduleros. Pero, ¿cuál es el problema de que el hombre quiera rehacer su vida con una y con otra? Es un hombre soltero, acaba de salir de un yugo de 30 años de matrimonio. No va a querer explorar y conocer nuevas mujeres. Hasta ahí la cosa va bien. Pero como yo de chiquita, Zenilda, soy fanática del zorro, y él dice que actúa como el zorro, me lo voy a llevar a la mazmorra para mi solita. Mira, te voy a decir una cosa, señor Bandera. No sea usted tan bandera, oye, usted tiene que ser como yo, que tiene cuatro novias y otra persona que no te puedo decir quién es. Pero de todas maneras, ahí voy. Tengo cinco personas, vamos, así que vamos para la mamá. Quédate tranquilo, Bandera, quédate tranquilo. Ay, pobrecito. Que dice él. La cosa es con ella, conmigo, ¿con quién? Compórtate, te agradezco. Vaya, no sé si mujeriego. Vaya, vaya, dame el favor. Por cierto, agárrame aquí un momentico antes que vayamos con él. ¿Qué el pasa, segundo Zenilda? Caso, que es este basurero aquí adentro. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir limpiando la cocina? Es hasta Mike que come caramelo, no, a cada rato. Segundo caso, secretario Chic, que ahí debería estar el otro Willanguma, pero ahora como una sílfide ni viene el programa. Ajá. No, porque está como las mises, o sea, que en tiene reconstrucción. Que estar, tiene que estar bien. Y que pesa 47 kilos, ese hombre que ya lo perdimos. No, seguro. Besos, papi. Limpia, ajá. Limpia, que para eso te pagan, ¿no? Cállate y presenta el caso. Bueno, les traigo a Thalía justamente por fastidioso y chaucera. Resulta que con ese cuento de las costillas que supuestamente se la sacaron por la tráquea y el ombligo, uy, esto viene a raíz de un incidente con la prensa mexicana, quienes aseguraron que a ella le serrucharon, pues se las cortaron todas las costillas. ¡Despiértate! ¡Por tu culpa! Ajá. Porque para sacarle cintura a Thalía. Sin embargo, ella lo ha tomado a chiste, nunca ha dicho que eso es mentira, que ese cuerpo es el de ella, pero yo simplemente, yo reto a ella que vean una imagen cuando paseaba fulgoso y automáticamente tiene otro cuerpo. Por chaucera, yo la mando justamente a la mazmorra para que aprenda a ser seria, pues, y dejarse de burlar. Claro, que sea seria por primera vez con ese show de que jugando con la prensa, que si le quitaron las costillas, que si no. Ay, yo estoy pensando en sacar las costillas, pero las chuletas humadas y las costillas que tengo allá en la casa para comerme las costillas. No, entonces no, me voy a echar a perder. Claro, una costillita. Ella por chaucera la semana pasada agarró, mostró unas costillas de cerdo en un frasco de formol. Ay, qué horrible. Y decir que eran las que tenía ella, pero para chaucear en las redes sociales. ¿Ustedes qué creen? ¿Se las sacó o no? Pero ya abajo, cerebro. Primero, obviamente, cuando tú estás haciendo la referencia a Pulgoso, eso fue hace 20 años, pero tenía por otro eso, cuerpo. No. Ya para esa época se decía el mito ese que se había sacado las costillas. No. Porque ella retomó ese tema ahorita, porque parece que en Filipinas algún periodista consiguió un artículo viejo donde decía, mira que sí, que ella se sacó las costillas, que las puso en un formol, que se las comió, que no sé qué broma. Publicaron esa nota otra vez y ella se lo vaciló muy inteligentemente, además puso la foto que le da muchísima publicidad y tú la estás retando si hoy ancha, aquí. Si está ancha, como super, asco de eso ahí. Súper preocupada Thalía por el reto que le acaba pero de si hacer. Pero si era ancha. Benito Padilla, ¿qué vas a decir? Ay, se me fue el gallo. Es que yo no entiendo por qué llevarla a la mazmorra. Sí, mira tú. ¿Y por qué Giancarlos no? Pascualotto se hizo los cuadritos en Colombia, nadie dijo ay, nada. Ay, eso no lo sabía no. Yo. Sí, claro. Gaby Espino se sacó la grasa de las batatas, nadie dijo nada. Ay, que me la di a mí. Ajá. A Mariela Candelaria, no, a la otra. A Mariela Celi le mandaron a hacer supuestamente una liposucción en los cachetes. Y ella dijo que ella no la necesitaba. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Si se la sacó o no se la sacó? Ajá, Orlando Suárez. Mira, yo creo, tal y como dice Daniel, desde que Thalía salió de Timbiriche, se desarrolló y se convirtió en mujer, viene el cuento de las famosas costillas. A mí me parece que lo del frasco fue una broma que hizo. A mí, yo caí por inocente, debo confesarlo. Pero además, yo pensé que eran sus costillas. Ay, Orlando, sus cosas. Pero bueno, caí por inocente, lo estoy reconociendo. Me pareció que era una demostración de sentido del humor. Y además de eso,
me gustaría hablar con un especialista para saber si es verdad que puede... En costillología. Ah, bueno, pero esa es una buena pregunta para preguntar a las que saben. Para ver si efectivamente se pueden sacar las costillas, que no fueron todas, Goyo, sino que se habló de las flotantes, que son las de abajo. Ah, ¿qué dice mi costilla aquí? Ay, eso está bueno, hacer un plato de costillas flotantes. A ver, costilla. Mire, ¿cuál es el problema? Eso siempre ha sido un mito en México y en toda la prensa, que la mujer se sacó la costilla. Y eso es un chisme tan viejo, si es una cirugía. Yo tengo que mandarles a Pedro Padilla por sacarse poco gente aquí operada. Y si él no cuenta lo de las cejas que le hicieron en maquillaje. Eso es otra tramoya. Ajá, que se parece hermano de Eddie Monster. Pero bueno, te voy a decir algo. Yo la voy a mandar a la mazmorra, no por la cirugía plástica, sino por pichirra y todo el problema que ha tenido con la familia, por la abuelita. La mando a la mazmorra. ¡Vamos para la mazmorra, mamita! ¡Te vas para la mazmorra donde te sacaste la costilla y ni siquiera me diste uno para hacer un sacocho! ¡Vamos! Yo voy a recoger esto, ya va. Ajá. A ver, ajá. Apúrate, ven. El tacón, Zenilda. Ay, no, estas me quedan buenas para esta noche, para una rumba. Agárrame aquí, papá, mientras me las mido. Tercer caso. ¡Epa! ¡Ey! Tercer caso, adelante. Ajá, bueno, yo voy a ser breve para que la defensa entienda bien. Traigo a la mazmorra a Shakira. Ay. Simplemente por plagiar el tema Loca. Ajá. Les cuento. Shakira llegó a la cima del ranking de la lista Billboard Latino con este tema, la canción Loca, con el cual vendió más de 5 millones de copias en el mundo. Bueno, una decisión de la Corte Federal de Manhattan determinó que la canción en español de Shakira, Loca, infringe el trabajo de Ramón Arias Vázquez, quien escribió Loca a fines de la década de los 90. Ajá. Así que, por lo tanto, yo la mando a la mazmorra, pero si la defensa, para que escuche mejor, vamos a ver... Yo tengo problemas de audición, Luis. Tranquilo. Vamos a ver los dos temas. Ay, vamos a escucharlo. Ay, para ver si me la plagió o no plagió, se copió. Loca, loca, loca. Se puso la bota, de la Shakira. Mira las botas de Talía, ¿ves? Igualada. Vamos a ver lo otro para ver si ella se copió. ¡Ruédalo! Muestra la bola. Loca, loca, loca. Es el mismo. Loca con su tigre. Tú suave. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Me tiene surtido. Ella está por mí. Es el mismo. Manhattan le dio la razón al señor. Ya va, un momento. Permíteme nada más puntualizar. Shakira no pagó una cosa. Por eso. Que la defensa entienda depende más de cómo expongan los casos los acusadores que de nuestra capacidad intelectual. Nos dijeron, bruto, dicho esto, dicho esto, a mí me parece que, tal y como tú señalas, esto es algo que se va a resolver en tribunales. Ya está listo. Por eso está resuelto en tribunales, pero además Shakira tampoco tiene ningún problema con esto. No es la primera vez que la acusan de algo por el estilo. Con el Waka Waka sucedió lo mismo. Y después el caso se silenció porque posiblemente sacó la chequera, puso varios ceros en dólares y los autores demandantes quedaron totalmente satisfechos. Y ¡ay, qué bueno este caso muy técnico desde el billar! Pero hay que tomar en cuenta que Shakira en ningún momento dijo yo escribí ese tema. O sea, fue de repente alguien de su equipo que se lo presentó y ella inocentemente, porque le gustó el tema, pues lo grabó. El problema no es ella, es el equipo. Bueno, si Jonathan Molizo piensa en mí y es una versión... ¡Ay, yo no! Pero ya, claro, si ya ganó Real con eso, pero yo no te digo que era una versión. ¿Sabes qué? Este caso no tiene defensa porque ya hay varios temas de Shakira que dicen que son plagiados. Incluso el video que ella hizo para el Mundial dicen que es una copia de un francés. Entonces la mujer hay que mandarla directamente a la mazmorra. Mira, yo le decía algo, pana. Yo creo que esa Shakira se copió de mí y del tipo ese, porque esa letra la inventé yo. Esa es Zenilda huele a tigre. Y otra loca, loca. Así que vamos, Shakira. Vamos, pero ¿cómo yo? Yo no vuelo a tigre nada. A ver si le sirve. Vámonos para comerciales y ya venimos.
yo no vuelo a ti. Yo vuelo a ti. Le huele aquí para ver. ¡Ay! Seguimos con más esta calabozo. Estas botas me quedaron pepiadas. Vamos con el cuarto caso. Hasta Maicana Soa, tan bella, ¿verdad? Bueno, voy a pedir más morra para la señora Laura Pausini. ¡Ay! ¿Qué mostró ahora? Bueno, porque resulta que la señora Pausini acaba de comenzar como coach de La Voz de México y ya comenzó con los problemas. ¿Qué porque hizo? Se presentó con 3 horas de retraso a la grabación. ¿Qué? 3 horas se pasó. Todo el mundo estaba furioso, Yuri, Ricky Martin, Julián Álvarez, porque la señora no llegaba. A tal ellos punto, te contaron eso. A tal punto llegó el asunto que cuando Laura llegó, el público la abuchó, la pitó y ay, todo. ¡Ay, qué horror! Entonces digo yo, la señora Pausini, además de comprarse una fantaletica, necesita también un reloj. Eso es verdad. Y que se vaya para la mazmorra por antiprofesional, porque es una falta de respeto para sus compañeros. Sí, sobre todo le contó Julián que ese no existe, Julián, pero bueno. A ver, ¿qué dice la defensa? Yo lo que pienso es que, o sea, puede ser. El resaltador. El resaltador, mira, verde. Puede ser que la señora Pausini, de repente, como se la pasa viajando, no había cambiado la hora del reloj. Entonces, se confió en la hora que marcaba su reloj. Y entonces, no se puso las pantallas. Bueno, pues, no, ese es otro cuento. Puede ser lo del reloj y a mí me parece eso muy factible. Pobrecita ella. Mira, a mí lo que me llama más la atención de este caso es que habría que escuchar cuál fue el motivo para que llegara con ese retraso. Ay, porque si uno revisa la trayectoria de Laura Pausini, que no son 2 años precisamente, no se le conoce por irresponsable. Es intachable. Sí. Hasta ahora no podemos decir que es una improvisada, tiene una meritocracia, una nadie trayectoria. Nadie está hablando aquí de improvisación. Es factible que a lo mejor se accidentó en el camino o posiblemente el avión se retrasó. Se estaba pintando la ceja. Se puede ser. Ay, es verdad. No, mira, déjame a mi Laura Pausini por ahí sentadita. Chacalito, ven acá, por favor. Es verdad lo que dice Orlando Suárez. Ya le chequeé la carrera y es una carrera intachable, como dice Orlando. Impoluta. Pero al escuchar a la defensa, quiero mandar a alguien a la mazmorra. ¿A quién? Al señor Daniel Uzcategui. ¿Por porque de verdad la defensa, la defensa cada vez está más increíble. Llévense a Daniel Uzcategui. Mira, cámara 1, estoy aquí, chico. Aquí estoy, bebé. Vamos con el quinto caso, José Gregorio Ortiz. Bueno, yo les traigo ahora a Britney Spears, una asidua visitante, no solamente al calabozo, sino a la mazmorra. Pido mazmorra para ella por... ¡Ay, peor que Kerly! ¡Ay, peor que la suma! ¡Por favor, ayúdenme a Daniel! Bueno, resulta, vamos a seguir, no le hagan caso a este show. Resulta que Britney acaba de lanzar su línea de ropa interior o lencería. Y bueno, y la mujer como sigue gorda, a pesar de que no ha superado y va al gimnasio, pero no cierra el pico, resulta que esta mujer sigue gorda y mandó a photoshopear la foto y sale flaquitica por engañar a la gente en las vallas y la prensa la cicritilló por mala conducta. Tiene que mostrar su cuerpo tal cual como es, porque vende lo que no es, ¿entiendes? Se muestra delgada y la señora está redonda. Está como una pelota, Britney Spears. Por lo tanto, bueno, que la mande para la mamá.